Chicos, si ustedes en algún momento pues han participado, piensan participar en un reality. A mí personalmente no me gusta mucho como enfrentarme a ese tipo de cosas. No sé, mal. ¿Vos, Malcolm? Igual, no. Igual, porque no es que nosotros en este momento estamos presenciando un reality bueno, que se llama Tu Valle de Mil Colores, que es hecho con todo el amor del mundo, dedicado específicamente a la comunidad LGTBI del Valle del Cauca, y está muy bueno. Sí, está muy total, bueno porque se fueron a Ginebra. ¿Ya vamos a empezar? Sí, sí, no sí. Me gusta participar, pero a mí me gusta verlos para chismosear. Vamos, a ver, vamos cuidado, a ver. ¿Qué tal, amigos? Ando un poquito perdida. Bueno, hoy he venido aquí directamente a ver un grupo de porristas. Sí, aquí es donde ensayan unos porristas, ¿no? Sí. Ah, ok, listo. Muchas gracias, muy amable. ¿Hace rato empezaron? Hace 10 minuticos empezamos. Hola, buenas tardes. ¿Quién es el que los dirige a todos? Mucho gusto. Pamela Sumartin, ¿cómo es tu nombre? Carlos, sí, señorita. Ah, bueno. Quería preguntarte si me permites ver el entreno de todos y porque ando buscando ciertos talentos, entonces ya me han mencionado de un par de personas de aquí. Ah, perfecto, claro. He escuchado que ustedes son los que trabajan en un semáforo por acá, ¿no? Sí. Pues me encantaría hablar con ustedes, mucho gusto. Soy Pamela, ¿cómo te llamas? Diego. Pues me encantaría, de pronto me ha gustado, he visto que de pronto son de los que tienen un poquito más de experiencia aquí y también me interesa mucho el esfuerzo que están teniendo, ya que están trabajando en los semáforos, ¿no? Sí. Y de ahí lo están haciendo es por el vestuario, según yo escuché, para lo de la competencia, ¿no? Sí, es para reunir fondos para pues, más competencias, vestuario, viajes. ¿Y eso les ha servido también para la vida cotidiana, de mantenerse, estudios o algo así? Sí, siempre sí, ayuda. Siempre ayuda. Sí, sí les ha ayudado. Bueno, entonces me encantaría de pronto probar una secuencia aquí con ustedes y ¿será que me dejan acompañarlos al semáforo? Me gustaría ver el trabajo que hacen, sí, claro. ¿Por qué no participar con ustedes? Claro, hay que probar de todo un poquito, ¿no? ¿Me explica la secuencia cómo la vamos a empezar? Claro. Super, profe. Muchas gracias. Chaos. Vamos, que quiero hablar con ustedes. Ando buscando talentos y, bueno, me gustaría saber si de pronto puedo contar con ustedes. He escuchado que para estas competencias han tenido cierto que trabajan en los semáforos y todo eso. Y, pues, bueno, quiero vivir esa experiencia. Y la idea es también a los nuevos talentos y a quienes tienen dificultades, poderlos un poco ayudar, ¿no? Entonces, pues espero de que estén animados y vamos a ver qué pasa. ¿Listo? Dale, vamos. Estás viendo Apartamento 1520. Las cosas no son buenas o malas por sí solas. El problema surge a partir del mal uso que les damos. Con la tecnología nos pasa frecuentemente. Te invitamos a cuidarte, evitando estos usos inadecuados. Cuando estés con la gente que quieres, deja a un lado el celular y disfruta plenamente esos momentos. Este domingo, Siempre Cine trae otra película del ciclo Cine del Pacífico. Ya sabe para lo que vino. Sí, señora. La Tierra y la Sombra. Papá, hola, hijo. Ese muchacho no se cuida. Con este de las quemas puede agravarse. ¡No vamos a cortar! La Tierra y la Sombra, domingo 17 de septiembre a las 15:00 de la noche, en Siempre Cine, por Telepacífico.
Ahora toda Colombia ve la sucursal del cielo por Telepacífico en HD, con colores más vibrantes y sonido envolvente, porque en el Valle somos parte del Team DirecTV. Llama ya, numeral 332. DirecTV, te cambia la vida. Sigue con Apartamento 1520. Improvistos que pasan, muchachos, vea. Sucede muchas veces para el momento de hacer las cosas. Pues bueno, ya esperemos a que baje un poquito la lluvia. Aparte de que les veo talento como porrista, y ante todo me llama mucho la atención este esfuerzo que están haciendo para poder conseguir las cosas para sus competencias o sus cuestiones. Inclusive te ha ayudado a ti para el estudio, ¿no? Sí, eso me ha ayudado a pagar el transporte de mi casa a la universidad, de la universidad a mi casa. Es una manera viable de conseguir dinero. Y una otra manera de enseñarle a los demás jóvenes de que querer es poder, de que siempre hay maneras distintas de ganarse la plata honradamente. Y cuéntame, aparte del estudio, ¿cómo es en tu casa? En mi casa bien, siempre ha habido un apoyo. Sí. En todas las áreas en las que estoy, en el estudio, en mi trabajo, con mi sexualidad, en mi entreno, siempre hay un apoyo. ¿Te apoyan siendo porrista? Sí. Bueno, igualmente está. Digamos la parte económica no tanto, pero sí como de ir a competencias. Cuando la familia apoya, en vez de generar ese rechazo, pienso que los jóvenes adquieren un mejor camino. ¿Y de pronto a ustedes les interesaría para participar en un evento conmigo? Claro, claro. Sí. ¿Sí? Interesante. Bueno, venga para acá, Brainer. Okay. Venga, okay. Corre para acá. Que quiero preguntarte. Listo. Bueno, y cuéntame tú acerca, ¿qué has estudiado tú? Ahora estoy estudiando idiomas, soy graduado en artes. ¿Y cómo se ven para la competencia? ¿Están bien preparados? Bien, o bien, bien, bien. Siempre son fuertes, ¿no? Siempre son fuertes porque te toca dividir el tiempo entre el estudio, a veces el trabajo, venir acá, luego llegar a entrenar. Uno llega a veces exhausto, pero toca. ¿Tú hace cuánto bailas en la cuestión de corriendo? Yo llevo ya 17 años, empecé cuando tenía 8 años en el colegio. Sí. Empecé con el Club Lions estando muy pequeño, por eso ahora estoy con ellos. Pues yo bailé algo de salsa cuando estaba más pequeño. Ah, antes de empezar con las porras, de los 5 a los 8, 3 años bailando salsa. Muchachos, pues en verdad fue un placer haber trabajado con ustedes, ver el esfuerzo que hacen. No es nada tan fácil, pero ante todo tienen talento. Agradezco a todos esos caleños que colaboran cuando las personas tienen ese esfuerzo. Y bueno, yo creo que ya está como anocheciendo. Así que, queridos televidentes, fue un placer haber estado con ustedes hoy desde el semáforo de la avenida Paso Ancho con 50, mañana desde cualquier lugar del Valle. Chao, nos vemos. Vea, muy mira, bien. Yo rescato de este capítulo de Tu Valle de Mil Colores a los pelados que trabajan actualmente en los semáforos. Es que a mí eso me gusta porque uno va en un semáforo y mientras esperan en los semáforos de 2 minutos que hay por aquí en Santiago de Cali y nos brindan un buen espectáculo, uh-huh, es excelente, uno se entretiene ahí un ratico. Y qué bueno que por medio de este reality Tu Valle de Mil Colores en cabeza de Pamela, bueno, podamos conocer absolutamente todas estas historias. Exacto, para que sean pendientes. Ven, chicos, hola, mirad que me encontré a estos amigos. Ay, los del capítulo. Pero ya en la calle estaba grabando. Pero vení, ¿cómo te llamas? Yasmín, bienvenida, yo soy Tefa. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Hola. Bienvenida. Eso. Por aquí. ¿Cómo te llamas? Diego. Diego, Yasmín y Diego, bienvenidos, están en su casa. Tefa, espérate, ¿por qué no me habías presentado? Él es el de aquí, el... ¿Cómo es tu nombre? David, en inglés. David. Muchachos, venga. Experiencia más rescatable de este capítulo de Tu Valle de Mil Colores, en cuanto a ustedes como personas, obviamente. Lo de, digamos que apoya mucho el talento, ¿no? Creo que darle gracias al programa, al Telepacífico, porque primera vez que se hace algo acerca de la inclusión, y creo que es muy aceptable y muy respetable eso, porque nunca se ha hecho y es primera vez.
y nosotros, digamos, yo me siento muy agradecido con la gobernadora, con Alexis, los del programa, por darnos esa oportunidad. Y es importante, ¿no? Porque adicional a esto, pues hay mucho talento oculto que nosotros no conocemos. Pero, Yasmín, hablemos un poquito acerca de la selección. ¿Qué pasó en ese momento? ¿Cómo lo seleccionaron ustedes? ¿Cómo les hicieron ese primer llamado para poder participar en Tu Valle de Mil Colores? Pues primero hicieron como una convocatoria abierta, donde se presentaron muchas personas, eso sí, porque hay infinidad de talentos en el Valle, en el cual tuvimos que hacer filas, cantidad de cosas tuvimos que hacer, pero pues a la final, gracias a Dios, quedamos. ¿Quedaron ustedes? Porque nosotros éramos los únicos acróbatas. Ah, porque eran muchas bailarines de salsa, nada más en Cali, creo que nada más hay como 115 academias. Uf. Entonces, y era un solo. O sea, cada uno aprenta y de violante, imagínate cuántas personas. Claro que claro que sí, pero yo los veo vestidos así con traje de porrista y toda la cuestión. Entonces, ¿cómo mezclan el porrismo con el baile? Porque el porrismo, pues obviamente es acrobacia y toda la cuestión, pero supongo que en el show final, en la presentación final, les exigen un poquito de baile. Claro. ¿O cómo va a ser? Claro, digamos, como tal en el porrismo, una coreografía se hace acrobacia, saltos, baile, entonces es como mezclar eso, ¿no? Con la gimnasia, hacer gimnasia y mezclarla con baile, entonces es como combinar, digamos, de varios aprendizajes. ¿Cuánto tarda? Eso se llamaría cheerleader dancing. ¿Cómo? Cheerleader dancing, en inglés. Cheerleader porrista y dancing bailado. ¿Y a dónde le dice eso? Cheerleader dancing. Ve, contame en inglés cómo nace el porrismo. El cheerleader nació con una chica que llamaba Cheer. No, en inglés. Dejémoslo así. Más bien, cuéntenos un poquito acerca de qué es lo que ustedes van a hacer así muy rápidamente para poder pues quedarse con el título de este reality. Pues primero que todo, echarle muchas ganas, eso sí, compromiso, que es lo que más digo que exige cada cosa, ¿no? Dedicación. Y resaltar, como siempre, hacer lo que nuestros entrenadores nos han enseñado, hacer todo de la manera muy profesional, meterle mucho empeño porque no somos bailarines, pero pues le tenemos que meter todas las ganas, no sabemos salsa, pero pues claro, lo aprendemos. Perrenque, que ¿no? ¿Ustedes también bailan? Un poquito, trabajamos. Sí, un aplauso para estos muchachos talentosísimos. Muchísimas gracias, chicos, por haber venido. Gracias también, hermano, a la NTV, pues, porque nos da el billetico para el apartamento. Ah, sí. Pero yo quiero que mostremos el avance que va a pasar mañana sí. En el reality. Sí, vamos a ver qué va a pasar mañana. Es como para quedar sincronizado con eso. ¿En el qué? Ay, ves, que ensayan acá con la gente. Qué rico, qué chévere. Fue algo difícil, la verdad es que sí, porque uno no sabe qué reacción vayan a tomar. Tengo una academia de salsa en una vereda.